esa ping sonando en Miami, y esa ping sonando en Cuba, y esa ping sonando en Europa. Tiene a todo mi gente gozando en la yuma, y esa ping sonando en Miami. ¡Ay, qué bueno! Ya me estoy volviendo famosa. Los pullovers y las gorras que mandé a hacer están teniendo tremenda salida. ¡Qué bien! Me alegra que estés teniendo éxito. Entonces, con las ganancias, puedes invertir en una nueva cama para mí. ¡Ay, Jack, mijo! Menos mal que estás hablando en español. Acuérdate que esto es Hialeah y aquí no se habla inglés. Eso no hace ningún sentido. Estoy tratando de pedirte una nueva cama. Espérate, que estoy recibiendo una videollamada. Déjame ver. ¡Ay! Esto tiene que ser un error. Esa chiquita me está llamando para acá. Pero se volvió loca. ¿Qué le pasa? Ay, yo voy a dejar que dé timbre. ¡Qué cosa más rara! Yo nunca imaginé... Bueno, ¿podemos seguir hablando sobre la nueva cama? Te decía que tienes que invertir y comprarla para... ¿Sí? Hola, Yesabin. Soy Denise. ¿Te acuerdas de mí? ¡Hola! Muchacha, estabas perdida. ¿Cómo tú estás? Yo estoy muy bien. Edu, ¿tú estás bien? ¡Ya! ¡De maravilla! ¿Y esa sorpresa? ¿Tú llamándome a mí? Nada, para saber de ti. Es bueno saber de las amiguitas del círculo. ¡Ay, sí! ¿Cuánto tiempo? Hace un año ya que yo vine para acá. ¡Qué cosa! ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, pero te he visto muy pocas veces conectada. Parece que no te va tan bien como dices. Sí, mija, sí, claro que me va bien. Fíjate, si hasta una vez te tuve que recargar la cuenta. ¿Tú no te acuerdas? Que la tenía sin un peso. ¿Cómo no me voy a acordar si me recargaste con el Isla Celeste? Pensé, ay, qué mal le va a Yesabin por allá, buscando esos sitios baratos. Así cualquiera recarga. No es que sean baratos, es que son los mejores. El dinero no me quita el sueño, mija, y mucho menos ahora que estoy vendiendo pullovers, gorras y peluches. Ya soy famosísima. ¿Haz tú lo mismo por allá? Ah, es verdad. No puede. Ay, qué lástima me da. Por cierto, me enteré que le quitaste el pececito a Marlon, el pez peleador. ¿Cómo fue eso? ¿Y desde cuándo a ti te interesa lo que pasa con Marlon, mi amiguita? Ay, nada, tú sabes que a Marlon le gusta la música, el canto y todo eso. Ajá. Y como desde chiquitica estoy en danza. Bueno, que tenemos los mismos intereses, tú sabes, la música, el baile. Ay, sí, qué bueno que te pusiste en danza, mija, porque esa barriga que tú tenías, ¿tú te das cuenta de lo gorda que tú eras? Sí. Me sirvió para ponerme en la línea y también para no tener que pasar pena metiendo los pasillitos feos esos que tú metes en internet para que todo el mundo te vea. Bueno, prefiero meter los pasillos feos que yo meto. Que me digan gorda. Pero parece que tú también tienes problemas con el peso. ¿Por qué no te sirvo otra ropa? Ahí siempre andas con la misma ropa chea esa, que no te la cambias. Debes tener tremenda peste. Ay, qué peste, por Dios. ¿Ya qué tú estás diciendo? ¿Y tú? ¿Con las motonetas feas esas, que tampoco te las cambias? Sí, pero yo tengo pelo, mamita, mira. ¡Pelo! Es que yo no sé qué es lo que tú tienes. La cosa tiesa esa. Oye, pero con mucha dignidad y con mi frente bien alto. Prefiero tener lo que tengo sin tener que robarle nada a nadie. ¡Tú! ¿Ladrona de novio? No, yo no me robaba a nadie. Él se puso solito para mí. Tú te fuiste y si te fuiste, perdiste. Ay, mija, si lo que me quitaste de arriba fue un clase de mochilón, mira, de este tamaño. ¡Fua! ¡Qué ligera me siento, niña! Tú no sabes nada. Vaya payaso, la vaya. Que te vaya bien con él, mija. Yo te lo regalo. Y nos va a ir de lo más bien. Mantente conectada para que nos veas en internet bailando. Y yo meneándome así delante de él con mi pelo suelto. ¿Tú te imaginas? Bailando con Marlon, con tu pelo suelto. Ay, hay que reírse. Mija, ven acá. ¿Y cómo tú vas a subir tu videíto a internet? ¿Con cuál internet? Si tienes que esperar a que yo te recargue a ti. Por Isla Zen. No, mami, es una pena. Pero mi tía me recarga desde Yuma. ¡Uy! Y también... Puedo entrar y salir de Cuba cada vez que me dé la gana. Y viajar donde me dé la gana con mi pasaporte es una pena. Ay, su majestad, ¿cómo se hace? Ven acá, mija, los atracones de pan con azúcar que tú te dabas en el círculo, que me dabas tu pan con jamón, con mi pan con azúcar que me preparaba mi mamá. Ay, qué bretera. A ti que ponerte en tu lugar, para que te ubiques en tiempo y espacio, bretera de barrio malo. En tiempo y espacio te tienes que ubicar tú.
¿Tú no te has visto en el barrio ese donde tú estás metida, mija? Con el clase bache que hay delante de tu casa, que cuando llueve se forma un fanguero, no que sabes te llega el cuello, bailar, mamá. Patatiesa, no sabes bailar. Oye, ¿pero qué le pasa a la detenida esta? Ay, mírenme. Yo soy Yesa Pink, con mi pelo tieso. ¡Uy! Ay, este es mi pelo suelto. ¡Uy! Hoy voy a bailar con Marlon con mi pelo suelto. Cuando me muevo, míreme. Ay, ¿por qué no se me mueve? Está tieso. ¡Uy! ¿Y tú? ¡Y esa binga! ¡Y esa binga! ¿Viste, primo? Te dije que íbamos a tener una pelea y tuvimos una pelea. A falta de pececito. Hacer, tú no sabes decir otra cosa que jejejeje. Bueno, acomódate que la pelea sigue. ¡Ah! ¡Qué rico! Faltan las rositas de maíz, mamá. ¡Queratina! ¿Y tú? ¿Qué estás usando para ti con los dientes jorobados esos? Ya lo dijiste. Usaba. Ahora se me arreglaron. Mira.